sale. Es verdad que el curso el curso que estamos viendo es siguiendo el texto de una lámpara en el camino. Este curso ya llevamos unos cuantos cursos anteriores y Geshe-la ya nos dio de hecho la transmisión oral y ya comenzó a explicarnos algunas estrofas del texto, pero él vio que era necesario por darnos la visión general, porque el texto ya hemos comenzado y estamos como una parte media, estamos en la parte en la cual nos habla de el hecho de acumulación de sabiduría, acumulación de méritos, estamos en la parte de acumulación. Entonces, a él le parecía que si entramos directo a las estrofas del texto, pues nos podríamos haber un poco perdidos, de decir, porque claro, no estamos en la parte del principio, no estamos en la parte última, estamos en una parte del medio que puede ser confusa. Por eso vio que era importante darnos una visión general de lo que es el Lamrim, a dónde queremos llegar, por dónde tenemos que partir, cuáles son los pasos a llegar. Porque a fin de cuentas, el texto que estamos viendo también es Lamrim. El texto también está tratando estos mismos temas, nos está situando, de alguna manera nos está situando en lo que es el texto de Una lámpara en el camino, dándonos una visión general para así ubicarnos más fácilmente en el texto. Vamos a pasar al punto número 2 y luego si hay dudas se hacen. Sí, porque hasta ahora no ha dado oportunidad de hacer sesión de pregunta y respuesta, entonces termina este tema y por si alguien tiene alguna pregunta irla pensando. Estamos en el punto número 2, que es decir, el camino. Hemos hablado del adiestramiento inferior, con el que debemos de empezar. Ahora vamos a hablar del adiestramiento medio, es decir, lo que continúa. Y después de este sigue el adiestramiento superior. El adiestramiento superior por el momento lo vamos a dejar a un lado. Vamos a enfocarnos en ya hablamos del inferior, ahora hablamos del medio. Mm-hmm.
ngaranzo de tanda gyuru yuna mena, manzo kudo mi mang, jyo tanzi, tanda manzo topja tu chubdu ya res. La meta que busca el adiestramiento de la capacidad inferior, el adiestramiento inferior, de hecho, ya lo tenemos ahora. Eso que trabaja, que se esfuerza para conseguir, ahora ya lo tenemos. Nosotros, en nuestro renacimiento anterior, se esforzó mucho, trabajó mucho para tener un buen renacimiento. Ese buen renacimiento ya lo tenemos ahora, ya lo estamos disfrutando ahora. Tenemos un buen renacimiento, que es lo que está buscando la persona de capacidad inferior. Ya tenemos ese buen renacimiento, pero si lo vemos bien, las 24 horas de un día no estamos totalmente relajados. A lo mejor estamos relajados, pero llega una cosita que nos molesta, nos afecta, nos incomoda y se rompe un poquito esa relajación. O a lo mejor estamos muy felices, pero si somos honestos, las 24 horas enteritas no estamos extremadamente felices. Siempre hay algún inconveniente, algún malestar, algo que nos puede afectar. Y el hecho de que durante las 24 horas de un día no podamos estar total y completamente felices y relajados es porque estamos dentro del samsara. Y esa es una realidad, que mientras estamos dentro del samsara estamos sujetos a experimentar situaciones desagradables. De que lo que no queremos que suceda, sucede. Lo que queremos que suceda, no sucede. Eso es porque estamos dentro del samsara. Pues viendo esa realidad, es lo que nos lleva a decir, ya no quiero estar más dentro de samsara. Entonces comienzas a trabajar para liberarte del samsara. Y ese es el trabajo, ese es el adiestramiento de la persona de capacidad media. Es adiestrarse, trabajar para alcanzar la liberación. Ese es el adiestramiento medio y el paso medio. Y entonces, para ello, pues hace falta estudiar lo que significan las cuatro nobles verdades, los 12 vínculos y también el sufrimiento. Es un tema que a los occidentales no les agrada mucho, pero es muy necesario si uno quiere practicar las enseñanzas. Si uno quiere generar la renuncia, tiene que contemplar lo que es el sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, ya estamos hablando también del sufrimiento de los humanos, el sufrimiento de los dioses, semidioses. Es contemplar continuamente el sufrimiento para generar la renuncia. Cuando uno contempla o comienza a pensar acerca del sufrimiento, trae consigo 5 cualidades. Se los voy a explicar de manera muy breve. No los voy a describir con mucho detalle, solo de manera general,
cuando uno se contempla lo que es el sufrimiento y lo piensa, entonces le ayuda a pacificar el orgullo. Y es que el orgullo es una de esas emociones aflictivas que nos causan mucho daño. El orgullo impide que se generen logros, impide el desarrollar cualidades. La siguiente cualidad de contemplar el sufrimiento es que nos lleva a evitar negatividades. Claro, porque cuando uno está pensando acerca del sufrimiento y lo desagradable que es, pues también nos lleva a cuestionarnos su origen. ¿Qué es lo que produce el sufrimiento? Y eso nos lleva a las acciones negativas. Las acciones negativas es lo que está produciendo lo que no queremos, que es el sufrimiento. Entonces, si no queremos experimentar el resultado de las acciones negativas, que es el sufrimiento, hay que evitar crear más causas de sufrimiento. En otras palabras, hay que evitar acciones negativas. La siguiente cualidad de estar contemplando el sufrimiento es que nos lleva a desear ser felices. Cuando estamos pensando en el sufrimiento, pues más fuerte es el deseo de querer ser feliz, de no sufrir y ser feliz. Y eso nos lleva a buscar qué origina la felicidad, qué produce felicidad. Y lo que lo produce son las acciones virtuosas. Y por lo tanto, gracias a estar contemplando el sufrimiento, nos está llevando a a crear acciones virtuosas, a querer crear acciones virtuosas, porque es la causa para experimentar felicidad. El hecho de pensar acerca del sufrimiento también nos lleva a cuestionarnos si hay la posibilidad de escapar de él, de ya no tener que estar sujetos a experimentar sufrimiento. Y la respuesta es sí, se puede conseguir lo que se llama la liberación, liberarse del sufrimiento. Entonces, la siguiente cualidad de contemplar el sufrimiento es la de querer lograr, desear alcanzar esa liberación. Es alcanzar, o también podemos decirlo, es generar la mente de renuncia. Y la siguiente cualidad, producto de contemplar el sufrimiento, es que precisamente por estar contemplando, pensando en el sufrimiento nuestro, también pensamos en el sufrimiento de otros y nos lleva a generar compasión. Algo que también tiene que quedarse muy claro cuando hablamos de renuncia, porque a veces cuando utilizamos la palabra renuncia, se puede entender como
deshacernos de todo, deshacernos de nuestras propiedades, olvidarnos de esta vida, como mandar todo al olvido, a tirarlo. Y no es ese sentido de renuncia, no es deshacerte de tus posesiones. Renuncia es no aferrarte a las cosas, no aferrarte a las posesiones, no aferrarte a las cosas de esta vida. Eso es lo que queremos decir con renuncia. Y para desarrollar todo este conocimiento, pues también hace falta las cuatro nobles verdades. Porque con las cuatro nobles verdades nos está indicando cómo en el budismo nos hablan de la liberación. Una liberación que significa que una vez que la alcanzas, ya no hay vuelta atrás, ya no es que puedas volver otra vez al samsara, que vuelvas otra vez a caer, no. Por eso se le llama así también, como un bien definitivo, ya lo consigues, ya está. Lo dice porque hay otras religiones que también hablan de la liberación, pero el método que utilizan para alcanzar eso que llaman liberación solo te está llevando a un renacimiento de un nivel muy alto, pero sigues estando dentro de samsara, por lo tanto vuelves otra vez a caer dentro de los diferentes reinos del samsara. En cambio, la liberación de la cual se está hablando en el budismo es una liberación que ya no, una vez que la alcanzas, ya no es que caigas otra vez en el samsara. Es decir, que cuando se consigue la visión de la vacuidad, entonces eso que nos ata al samsara se empieza a romper. Ya no te ata, ya te das cuenta, cuando ves la visión de la vacuidad, te das cuenta de que todo lo anterior era una falsedad, era una mentira, es completamente erróneo. Y por eso ya no te aferras a ello, porque ya lo ves tal cual es. Y por eso ya no hay vuelta atrás, porque solo vas a ir hacia adelante. Y claro, al estar rompiendo con la raíz del samsara, estar viendo que eso que nos ata al samsara es una falsedad total, entonces ya no hay causas para volver a renacer dentro del samsara. De esta manera ya rompemos con la causa que nos lleva a estar renaciendo dentro del samsara. Y bueno, Geshe-la lo está explicando muy breve, pero es un tema muy amplio. Porque para poderlo entender hay que dar muchas vueltas. Ahora parece que es muy sencillito, 2-3 palabritas y se acabó. Pero es mucho trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya. ¿Qué más? Con respecto a lo que esta mañana estaba hablando Geshe-la de las vidas, que lo importante que es en el budismo creer en las vidas pasadas y futuras, ¿no? Entonces, hay cosas que cuando tú las vas pensando como que te acercan a la idea de que hay otras vidas, pero hay otras cosas como que te dificultan. Y en ese sentido, por ejemplo, te dificulta cuando tú conoces a un maestro y entonces en la vida siguiente ves que lo que manifiesta es un aspecto totalmente diferente.
Esto lo hemos visto con diferentes maestros, incluso algunos, pues, por ejemplo, pueden tomar los hábitos y después pues, manifiestan que como que tienen dudas. O, entonces, yo, claro, esto de alguna manera como que nos aleja, porque si son personas que tenían unas realizaciones, parece que nosotros no las vemos, esas realizaciones, como que otra vez el trabajo está por hacer. Que se la dan personal la y se chima tan se no más y si quien a qué chimbo res ane de y un sen mampo yo res que un sen de una samlotana de res y si que guido a te pa que guidos y ne samsan la la mala samlotane cale dusa cale cabo dus que se na se no más que se no más pe lama pe matibo yabo sa chempo keba ane don sa ne yankya di tungi tua ine chiba mare nge lama ku ku koma na chi mara samsan la di trabache samsan la di trabache ne pento mindus ane el kare dombalo ane di mase samsala di lama rimbu tuku tenso ran samsala topa sagi dua yabu tu minu dines nangi dus mune yona mena hako yo mare yine nga zo mi guma san samsala topa kegi dus texon konta texon kegi dus ta kesi se ngoma mune sa chempo mundru mambo yonte mambo yona kaishina tanda dines nangi mindusa ya se yurin bu şey orada es hablar de qué es aquí yurin bu que se no zuma bu şey orada es hablar de bastante cosas para poderlo responder es darle es hablar de una realidad muy muy extensa para poderlo responder está la media sí tú ríes está tendré tarde si quieres 조그드는 조그 따다지 연구이면 내셔 두고메스 그거메 연습 따다지 즉한 건다 뭐죠 전에 넘겨서 어디서도 따다지 몇셔 두고메스 대상자 이네 지당 연습 수도 계속 그런 거 먼저 살았어 쓰이봐 코알 겨울에 그리시오르스 연습 좀 보셨어요 연습을 좀 해서 계속 다시 하고 싶으면 과할 게임 거죠. 과할 게는 다 레드 님은 거기 다 연습을 해요. 연습을 님지다 뭐는 거기 저하는서는 될 연습을 쓰고 말이다. 너 된대지 그랬어. 얘는 라마 차다 대부 휴든데 연습하는 니게 슈마 마 지다 연대면 게 대자를 해도 연구하는 때 다 내만 게 lāma kū kōngmē tūsūrā sīmjīn sūnum yu, dūjātun sū yāgū tsiyā, sūnum māngu sāni lāma yā tīndā jīn zirī jēw rīs. Shūrā lāma tūrūn rādi, lāma yā yundē shūmū rō yā mā rīs. Kārā yāsana sīmjīn sūnum sēni, o tīndā yungu yā rīs. Bēnā kēbān dīrā, sāngjā tōng zāngī pīgī rīs yā rīt. Sāngjā khajā chū zānu mā sūm jīn yāngā lēn dēndu kār rīt. Dujate kogab zuwa ingi resu, o tindaya gita mangbu yuwa resu, tindaya mara, kaya yuwa resu, tindaya resu. Ine ya lama kashi da dihila rama tu tumbu toko tumbu yinsu rane, ine oda maa tumbu tunso tsindel jilin sadu kiwa chi maa takan dendir. Chene ya tumbu takara rane yungu yuwa resu, tade rama nda yuwa resu. Ayde ba, bueno, dice que shila. A veces nos dicen eso. Dice, nos dicen, este es el tulku, significa la reencarnación de un lama. Entonces, a veces nos dicen, este es el tulku de tal lama. Pero dice que yo personalmente no sé con exactitud, no sé si realmente es la reencarnación o no. Yo sabe que se hacen mos, adivinaciones, y se hacen otros tipos
de examinaciones para llegar a la conclusión de que es la reencarnación de tal lama. Él personalmente, pues, como no es capaz de saberlo. Pero también está lo que dicen lamas como Yanzi Rinpoche, que dice, para renacer en el samsara, uno renace debido al karma y a los engaños. Es la única manera en la cual puede renacer. Entonces eso nos trae duda, porque también se explica, a lo mejor porque iba dedicado a un grupo especial de personas, porque también cuando se habla de renacer en el samsara, se puede renacer sin estar atado al karma y sin estar sujeto a los engaños. Se puede renacer en el samsara por compasión. Eso es como también se explica. Entonces, cuando entendiendo de que se puede renacer en el samsara debido a la compasión, no necesariamente al karma y los engaños, también hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que es cuando un lama en su vida anterior fue un lama extraordinario, fue un erudito y se muestra como tal, es por los méritos de los seres de ese momento, de los discípulos de ese momento. Tenían muchos méritos, entonces el lama se demuestra ante ellos como un ser extraordinario. Cuando vuelve a tomar renacimiento y se le reconoce como la reencarnación de ese lama y da el aspecto, porque en realidad está dando el aspecto de que no es tan erudito como el anterior o no es tan bueno como el anterior, en realidad el problema no está en el lama, es en los seres, que estos seres ahora tienen menos méritos, son seres con poco mérito y entonces no se puede mostrar tal cual es. Y claro, la manera en que lo percibimos es con faltas, con errores, con dudas. Es el mismo lama. No es que haya perdido sus logros. Los logros no los pierde. No los pierde. Lo que pasa es que si los demuestra o no, depende de los méritos que se tenga. Si antes los demostró como un ser extraordinario, porque esos seres, esas personas que estaban en ese momento tenían los méritos para verlo. Cuando los méritos se degeneran, entonces los lamas no pueden demostrar ese aspecto. Eso por un lado. Y por otro lado, también se dice que estamos en la época en la que van a aparecer 1000 Budas a exponer las enseñanzas. Eso no quiere decir que no haya Budas en este momento. Se cuentan los Budas que van a exponer las enseñanzas. Porque hay muchos otros que son Budas, que se convierten en Budas, pero como no están los méritos suficientes de la gente alrededor, de los seres alrededor, para demostrarse como un Buda, para escuchar sus enseñanzas como un Buda, entonces por eso es que no lo vemos. Por eso es que están en otro nivel fuera de nuestra comprensión o de nuestro acceso, porque no tenemos los méritos para verlo. No tenemos los méritos para recibir sus enseñanzas o recibir las enseñanzas como expresándose como un Buda, porque ya a lo mejor ya es un Buda realizado, pero si no hay los méritos. Yansi suna di chulku rabo.
Bueno, por ejemplo, está el caso de Karmapa, que no. ¿Cuántos años tiene? Bueno, ya poco que me indugues, ya poco que me indugues. Mago no lo vio, ¿verdad? Tanda, lamas, trugus, chisudo, o te, ya se me va de mito chupdu, se la hago. Mito chupdu, camaba, cuando chupdu, se la hago. Apenas que ahora en bocheta de chipsi. Ah, te haré mucho chipsi, ¿no? Ah, te digo, te digo, digo, son de necienda de reyes, con ya poco más. Lamas, jugos, minuto, yo me lo va. Ya me doy un dinero. No, no, no. Dame dos dinero, da de mis hijos. Tengan yo amores. Dame lama sed de la yarva, lama yarva, sin yarde, lame jugos, chigi, munzician, corantiavare, digitiares, su munzicia yarva, munzisa cosma. Munzisa de da, penan de derrita, tanda lama y sigue. Vale, entonces, Geshe-la no está hablando de Karmapa, porque él es la reencarnación número 17 de Karmapa. Ese es el Karmapa número 17. Antes de que dijeran, esta es la reencarnación de Karmapa número 1, número 2... El primer Karmapa fue la primera vez que en el Tíbet se reconoció a un ser como la reencarnación de otro lama. Antes de ese primer Karmapa no tenían esa costumbre. A partir de ese primer Karmapa, entonces, que se reconoce como la reencarnación de un lama determinado, entonces ya comienza esa tradición de que cuando hay un lama muy realizado, muy importante, se busque su reencarnación. Hay ocasiones en que encuentran, ocasiones en que no, pero es ya esa costumbre de llamarle la reencarnación de tal lama comienza con Karmapa, el primer Karmapa. A lo mejor en la India ya tenían esa costumbre, pero en el Tíbet todavía no tenían la costumbre hasta entonces. Pues la tenían yo, madre. Yakalati lucidi amares. Ah, yakalaye lucidi amares. Antes de. No, ni siquiera la India tenía la costumbre, nunca. Calo yan señores. Su yan se re. Calo. Dice, a lo mejor Calo es uno de esos reencarnados. La mano encarnada. Sí, bueno, no. El caso es que ni en la India ni en el Tíbet existía esa costumbre de identificar la reencarnación del lama. Ahora que ya a partir del primer Karmapa en el Tíbet fue cuando comienza esa costumbre. ¿Dónde? Lama da chugu minfe ge yagwa yare. Da manda yares. ¿Dónde? De shira shira shetu mares. ¿Dónde? Da ganan shingi. Kishi na kishi minfe ge mangu yares. Kishi da manda mangu yares. ¿Dónde? De ganga yagas. Kya de le kishi minfe ge chujo ge. Charles Munsha Mangushevna, Semde, Togres Kerina, Semduja Kerina, and she will tell a two singers, Yatan Rumar, Matun Rus. Yansi singing in the Dutch, Chichen Sage and the Hovers, by Shakovers. Difficult.
Dice, así como los lamas, encontramos lamas muy buenos, pues también podemos encontrar lamas que no parecen ser muy buenos. O también los tulku, los reencarnados, que los lamas reencarnados, que a lo mejor parecen ser muy buenos, pero hay unos que no dan ese aspecto de ser muy buenos. Lo mismo con los geshes, no porque tenga el título. Es decir, el título no te hace. No porque tengas el título de geshe significa que eres una excelente persona con excelente conocimiento, porque puedes no tener ningún conocimiento, ningún cualidades y tener el título de geshe. Así como hay geshes de todo, hay geshes, te puedes encontrar buenos, malos. También pues cuando hablamos de lamas, buenos, malos. Cuando hablamos de tulkus, buenos y malos, pues lo mismo sucede. Puede que incluso haya un geshe que haya sido muy reconocido, que haya dado muchas enseñanzas y tal, pero que su mente no haya trabajado con su mente, que su mente hubiera estado contaminada de pensamientos mundanos. Entonces, cuando muere, pues eso, no importa lo famoso, reconocido o el título que ha tenido, eso le va a traer un renacimiento desagradable. No va a ir a mejor, al contrario, va a peor, porque no generó los pensamientos, genera una mente contaminada. Entonces, dice que al fin de cuentas es muy difícil decir y justificar, es muy difícil decir la apariencia que pueden estar tomando los diferentes lamas reencarnados. Porque en la actualidad hay quienes lo dejan. En Alemania había un lama muy importante que tenía un grupo, que era un lama muy importante, que tenía un gran nombre, que se llamaba Trayantsen Cha Rinpoche. Es un ama muy, muy importante. Pero él mismo dice, en el Tíbet, los lamas reencarnados más importantes son el Panchen Lama y su Santidad el Dalai Lama. Que de hecho, que por eso se le llamaba a estos dos, es el sol y la luna, como lo más importante. Pero también este lama, que no es cualquier lama, es un lama muy alto, decía, pero eso es, ahí acaba. Los demás que se llaman reencarnaciones del lama, ya no lo sé. Como recalcando que a fin de cuentas los más esenciales, los más importantes son estos dos. Pero tampoco puedo decir si es correcto o no, porque a lo mejor es una manera equivocada de expresarse, o a lo mejor es una manera correcta. No, dice que ya no lo sé. Difícil decir. Pero hay maestros muy importantes, también otros maestros muy importantes que dicen. No sé si fue Son Rinpoche, la verdad, no me acuerdo si fue Son Rinpoche. Pero sobre este tema dice que no es que sepa mucho, pero por ejemplo, escuchó también que le explicaban, uno, pues, el dedo gordito puede ser el geshe, el dedo anular, el dedo este es el rinpoche, el rinpoche, el tulku. Y el rinpoche tiene más súbditos que el geshe, porque claro, también lleva más nombre, entonces
más atractivo. Pero bueno, dice que aún así es muy difícil de saber, porque a lo mejor está, también es correcto el hecho de confiarse en un maestro como ellos, un maestro cualificado, pero es un tema muy delicado. ¿Otra pregunta? Si alguien tiene otra pregunta, pregunte. Es con relación al requisito de ser budista, que se la comentó el requisito para ser budista, bueno, la confianza en las tres joyas y demás, pero a veces también se nombra el compartir o sostener los cuatro sellos para considerarse también budista. ¿Me explico? ¿Hay que nombrar los cuatro sellos y esto o solo...? Lo digo por mí, porque cuando me preguntan a veces también... Bueno, puedes preguntar, no tengo pelo. No, ¿qué es la...? Namba yina mena, ¿qué es la reserva de Kiamro? Kiamro yo namena, namba yin, mayin, la tu que roba. Y ne, samsan la chakiashi que se dua. Ane, que sin anso, namba yin, me, candes hako que re. Kiamro corre, chakiashi nika corre, yamena, kiamro chipo trigitu, caretos. Nika corres. Hace falta ambos. El refugio y las cuatro sellas. Sí, me, te seguí vos, corres, ¿no? Pulisi. Inventátela, coloca un poco, pulse de pomborecha, cama nindo, cama sumdo, si dos, no te da chicos en ambas inventátiles, señores. Es que cuando hablamos de los cuatro sellos, es como Shakya Shirba, es como el policía que lleva aquí las insignias, ¿no? Que si lleva una estrella, dos estrellas, que si lleva tres estrellas, más importante, que si lleva dos, menos importante. Pero es lo que marca qué tipo de policía es. Pues lo mismo sucede con los cuatro sellos. Es como nuestra insignia que nos marca como budista. Pero claro, eso significa que no todos los budistas tienen todavía ese sello, esa insignia, porque a lo mejor si estamos hablando de aquellos budistas que no han estudiado mucho, no han profundizado mucho en los diferentes puntos filosóficos, pues entonces todavía no tienen muy claro cuáles son esos cuatro sellos para los cuales creer con totalidad, y por lo tanto todavía el signo no lo tienen, pero son budistas porque tienen, por lo menos lo más básico es tener la toma de refugio. Dice, como soy budista, tengo que promover el budismo. Entonces, con que tengan refugio, yo creo que es suficiente. Dice Geshe-la, porque si pongo los cuatro sellos, ya son los budistas se nos quedan poquitos. Pero en cambio, si tienen refugio, bueno. Entonces dice, con que tengan refugio, yo creo que ya es suficiente para decir, es budista. Para definirse como budista. Ahora, los cuatro sellos es como ya la insignia que te marca ya como más serio el practicante. ¿Alguna otra pregunta? Nicole, déjela. Nicole. No, José, sí. ¿Qué más voy a ya.
la renuncia, entonces no es, como explicaba Geshe-la, no es decir, vale, no voy a tener casa, no voy a tener familia, no voy a tener dinero. Es tener esas cosas y no aferrarse a ellos. Pero es muy difícil saber si estás aferrando a ellos. Desde la tanda de Ngeyungi con el asunto de Kampa Kyugomares, de Mitsan Kyugomares, Kyugomares, de Chashegom, Dogores, y ne Kale Kabudus, Kazena Kampa, Mitsan Uyona, Narante, Chapa Kegitu, Mindu, Latugu Mindus. Preguntar si es decías, es que es difícil reconocer si nos estamos apegando a esas cosas o no. Y dice Geshe-la, pues por eso es que estamos aquí, por eso es que nos estamos quedando resegados en el samsara, porque precisamente es difícil reconocerlo. Es, volviendo a lo que José hablaba de los cuatro sellos, el sello que dice todo fenómeno contaminado es de naturaleza del sufrimiento. Entonces, reconocerlo como naturaleza de sufrimiento es para empezar a cortar ese apego hacia ellos. No quiere decir que nos deshagamos de las cosas, porque casa necesitamos, dinero necesitamos, pero es verlo, ver esa casa, ese dinero, esas posesiones como naturaleza de sufrimiento. Si uno logra verlos como que es de naturaleza de sufrimiento, entonces es para dejar de aferrarnos tantos a esas cosas, para que nuestras acciones, nuestra palabra, nuestros pensamientos, nuestros actos físicos no solo vayan dirigidas a aferrarse a esas cosas, sino ya para empezar a cortar con ese aferramiento a esas cosas, a las cuestiones de esta vida, viéndolas como naturaleza de sufrimiento. Pero que es difícil, es difícil. Pero aunque que podemos reconocer que tienen la naturaleza del sufrimiento, aún la miramos y dice ese es una es una y pero aún estamos que no la soltamos, aún estamos que queremos tenerlo. Nosotros de Jacob y Tusa, Ramón es Dunga Reza, Ranjin y Dunga Reza. Dunga res, jaco guillos, y ne tona nin llevo tongi dua. Dunga res, ne tona nin llevo yo tan de gores, docha kegi dua. Chasa nin llevo de carril, tauros, nin llevo de nadan. Pues entonces hay que ver qué es lo bonito, qué es lo que estás viendo tú como bonito. Nin llevo ranchinda, tungo tongres. De tona, senja shun dures. Entonces, ver que da esa, aparece como algo muy bonito, muy atractivo, pero cuando tú lo investigas, lo ves, tiene esa naturaleza de sufrimiento. ¿Sí? Pues hace falta pensarlo mucho y mucho, porque si uno no lo piensa, no fácil no va a venir la idea. Sigue veniendo los martes. Samima la yongo reza. Entonces no vienes mañana. Yeah.
A lo mejor, como Geshe La, de su boca solo sale palabras de sufrimiento, negatividad de sufrimiento, creo que ya estás un poco cansada de eso, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Dunge Ranshin Re, Reba Geshela. Sakshegi. Sakshe Dungewa. Dungewa Ranshin Rebesa. No. De Ramas. Sakshe Yinchinje, Dungewa Ranshin Res. Dungewa Yinchinje, Yitendumewa. 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 Resco de Yitendumewa. Son de todos los fenómenos contaminados. Fenómenos Jesús. Todos los fenómenos contaminados son de naturaleza de sufrimiento. ¿Qué significa eso de naturaleza de sufrimiento? Que son efímeros, que es inestable, que no te puedes fiar de ellos. Esa es su naturaleza. Para poderlo entenderlo y comprenderlo, hace falta hacer postraciones, hace falta hacer ofrecimientos, hace falta practicar generosidad, hace falta acumular muchos méritos, muchos, muchos méritos. Porque en la medida en que más y más méritos acumulamos, también ese aferramiento va disminuyendo. Porque no podemos pretender que por decirlo una, dos, con dos, tres palabritas, si es naturaleza el sufrimiento, ya lo vamos a entender. Es algo, no solo es entenderlo, es asimilarlo, es verlo así, no es tan fácil, porque hace falta muchos méritos. Porque hay que pensar que lo que ha dado origen a ese fenómeno contaminado es producto del engaño, es producto del apego, del enfado, y principalmente, es decir, todo lo que está dentro del samsara, todo lo que es producto del samsara, que está dentro del samsara, es producto de la ignorancia, es producto de algo negativo, es producto, si hablamos más específicamente, es producto de el aferramiento a las partes que se están degenerando, es aferrarse a los agregados, aferrarse a ello. Entonces esa visión que se aferra a ello, esa visión que es falsa, que es completamente errónea, pues es la que está produciendo todos los fenómenos que están dentro de samsara. Por lo tanto, si están partiendo, su origen es una falsedad, una visión totalmente errónea, es completamente falso, pues entonces no puede dar un resultado bueno, no puede producir algo bueno. En cambio, la visión de la vacuidad, que es
va de acuerdo con la realidad, que es cierto, que es correcta. Entonces, la visión de la vacuidad lo único que va a poder producir es algo bueno, algo bien. En cambio, el aferramiento a la identidad es lo que está produciendo todo lo que está dentro de Samsara. Y eso hace que sea... No podemos esperar nada bueno de algo que ha sido originado por una ignorancia, por algo falso, por algo equivocado. Y no nos podemos fiar de ellos. Es efímero, por eso es de naturaleza de sufrimiento. Por ejemplo, cuando nosotros meditamos en la naturaleza del samsara, ¿cómo hay que hacerlo? Como cuando meditamos en la naturaleza del samsara, para desencantarnos del samsara, vemos como las compañías, todos aquellos seres que nos acompañan, todas las amistades, son de naturaleza de sufrimiento. Y no porque digamos es naturaleza de sufrimiento, significa oh, pues voy a discutir con ellos, voy a pelear con ellos, me voy a alejar de todos ellos, porque no es verdad. Hay que prestarles atención, hay que tratarlos bien, hay que comportarse bien con ellos, pero siguen siendo de naturaleza de sufrimiento. Al igual que todo, cualquier cosa que bebemos, que comemos, cualquier alimento es de naturaleza de sufrimiento. Cualquier lugar donde nos encontremos dentro del samsara es de naturaleza de sufrimiento. Cualquier objeto del cual podamos disfrutar es de naturaleza de sufrimiento. ¿Por qué es de naturaleza de sufrimiento? Porque vienen de un mismo origen. Es una misma fábrica, si quieren llamarla. La fábrica es ese aferramiento a la identidad. Entonces, esa misma fábrica, que además es una falsedad, es totalmente erróneo. Entonces, si ese es su origen, lo que va a producir es algo que, de lo cual no nos podemos fiar, algo que es de naturaleza de sufrimiento, porque su origen mismo es incorrecto. Entonces, no puede producir algo bueno. Si nosotros estamos contemplando de que son de naturaleza el sufrimiento, todo esto es de naturaleza el sufrimiento, es con la finalidad de buscar una salida, buscar la liberación. Y volviendo a las amistades, volviendo a las compañías, ¿cómo es que son de naturaleza el sufrimiento? Porque yo también soy de naturaleza el sufrimiento, porque venimos de lo mismo, venimos de esa misma causa, de ese mismo origen, que es ese aferramiento a la identidad. Esa visión errónea que se aferra a la identidad, todo lo que esta visión errónea produce, no nos podemos fiar de ello, porque viene de su origen es falso, erróneo. Nicole se está riendo. Porque vienen de una misma fábrica, de un mismo origen, que es el aferramiento a la identidad, al yo. Pero dentro de eso hay cosas buenas, hay cosas malas, por ejemplo, amistades, hay amistades buenas, hay amistades malas. ¿Cómo es que surge así? Y ahí es donde entra lo de las acciones, nuestro karma. Si hemos creado acciones virtuosas, pues entonces nos encontramos con amistades agradables, favorables, que nos ayudan. Pero si hemos creado acciones negativas, pues por eso también nos encontramos con personas, compañías que son desagradables, que nos traen problemas, pero eso es el resultado de nuestras acciones.
Ya, da, chico, yo. ¿Otra duda? Bueno, no hay dudas, entonces hacemos la dedicación, página 236, estrofa 5. Ya están con la prisa, ¿verdad? Ya está. Paso chiñi sabe que va de tendando a cura también que vara Jesús los antrapa tempen imporrendo sesi yo chanchu sem yo limbo che ma que pana que yo que va ya va me va yo con el punto de va yo Jambe Pau Chitara Kembata Kundu Sampo Teya Dehinde Teda Kungi Jesu Dalashi Kewa Dila Tamche Rabdumu Tuzo Shibe Kewa Tamche Ki Ngoa Kala Chotu Nabate Dagi Kewe Sawa Dikunja Sampo Chuchi Rabdumu